Tras las recientes noticias en los cambios que están haciendo varias entidades financieras por la entrada en vigencia de la ley que pone un tope en las tasas de usura, el presidente del Banco Central manifestó su preocupación ante el posible aumento de los mercados negros por la búsqueda de financiamiento de muchas personas. Como se operativiza el delito de usura con esta ley, se convertirá en un mercado negro, porque quien preste a tasas por encima de esas tasas máximas que establece la ley estará cometiendo un delito y, consecuentemente, ya no es solo un mercado informal, no regulado, sino que se trata de un mercado que se vuelve delictivo y por lo tanto, en efecto, será un mercado subterráneo, como bien le llamaba Danilo. Entonces, me parece que es un riesgo real. En la Oficina del Consumidor Financiero concuerdan con las palabras de Pacheco e instan a la sociedad a que no caigan en este tipo de créditos, los cuales podrían ser más perjudiciales. Hay personas que buscan ese financiamiento porque están urgidos, porque ya les van a quitar el auto con el que hacen transporte público o ya les van a quitar los enseres de la casa, no sé. Esa es una presión muy, muy complicada. En esos casos la gente posiblemente se ve dispuesta a aceptar lo que le ofrezcan. Además, les plantean que no hay trámites, no hay requerimientos de información. Y lo único que les dicen es, le presto tanto y usted me paga cada cierto tiempo tal monto. Nunca le contaron la tasa de interés. Ahí, entonces, todo lo que le ofrecen a uno regalado, o lo que le ofrecen a uno fácil, esconde alguna trampa, esconde algún costo que no, tal vez no siempre nos están contando. La normativa sanciona penalmente a las empresas que no se adapten a los nuevos porcentajes de interés.